cuando el sudor de nieve iba llegando. En ese mismo instante en el que Ignacio Sánchez Mejía fue cayendo. Ignacio. Mi torero. Todos los
la sangre de Ignacio sobre la arena. Eran las 5 en punto en todos los relojes. Y mi llanto fue en aumento. En aumento sin razón por ti, Ignacio. Vino ver tu sangre. Era preferible saber que fue a las 5 de la tarde cuando la muerte puso huevos en la herida. Era mejor saberlo que verlo. Vete, Ignacio. Vete. Tierna es esa mujer que vivía en la época de una ciudad tan bárbara.
órgano sexual y un terror al general. ¿Tierna? Me pidió que la conociera antes de acabar con la vida de su marido. ¡Calla, calla! ¿Dónde pones mi honra? El agua no puede volver atrás. Y la luna llena sale a mediodía. ¿Has pensado en serio que yo me puedo doblar ante otro hombre? Que yo vaya a pedirle lo que es mío como un esclavo. ¡Conóceme! Para que nunca más me hable. Yo no busco a un hijo. Yo soy como un campo seco. Pensaba que era otra mujer del montón. Ya había conocido a mi Mariana Pineda y les había
que había algo en Mariana que la hacía ver mala. La verdad, ¿qué hermano fue que no les gustó? ¿Qué hermano se asustó? Les mostró la verdad que ella misma había creado, que ella misma había inventado. La verdad, que no se encuentra en el teatro precisamente. ¿Qué hermano fue el principio de mi éxito? Fue el terminar de toda mi vida. Mi vida comenzaba a teñirse entre los rojos, los amarillos y los negros de Bernarda Alba. Aunque Bernarda no existía todavía, ya yo la conocía. Desde niño siempre la tuve cerca. De manera real o imaginaria, siempre estuvo Bernarda Alba. Thank you.
me convertirías en luna llena. Pero el cuchillo. Cosas en interrumpir mi suspiro. Suspirando es la única forma que tengo de hablarte. Thank you.
Angélica, cuídame, protégeme. Tú muchas veces me preguntaste si yo era comunista. No lo soy. Solo soy un hombre común. Por eso es que la gente dice que soy comunista. Porque soy del pueblo. Canto a España. Y la siento hasta la médula. Pero antes que esto, soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego no creo en la frontera política. Su padre es carpintero y arado.
¿Qué les molesta? Mi poesía. ¿Qué te molesta, Franco? Mi sensibilidad. Mi compromiso humanitario. Mi aspecto físico antimachista. Un poeta marica, amigo de los rojos. Probablemente lo sea, un poeta marica. Tengo yo la culpa. Es preciso buscar en el hombre al hombre nada más. Entonces se lo piensa, cuando se deja en la cama con los ojos tristes, mirando al techo y también de vuelta y se duerme. He de quedarme pensando en él, pensando o en lo que sale relumbrando de mi pecho. Lo que sale relumbrando de ¿no mi lo pecho? Sé? No lo sé. Pero dímelo tú por caridad. Dímelo tú por caridad. A fuerza de caer la lluvia sobre las piedras estas. La lluvia sobre las piedras y hace que se. Y esto hace que ser jaramacos. Y esto hace que ser jaramacos. Pero las gentes dicen que no sirve para nada. Y las gentes dicen que no sirve para nada. Los jaramacos no sirven para nada. Los jaramacos no sirven para nada. Pero yo bien los veo mover sus flores amarillas en el aire. Respóndeme, Franco. Granada ya me cerró las puertas. Tú y los tuyos se encargaron de decir que Federico García Lorca había escrito algunos romances contra la Guardia Civil y otros muy irrespetuosos contra las cosas de la Iglesia. ¡No los niego! Sí los escribí. Si volvieran a ser, volviera a ver todas estas injusticias, todas estas hipocresías. Si te volviera a ver a ti, a los tuyos, lo volvería a escribir todo tal cual. Y lo sabes. Tenías razón.
¡Maldito sea el cuerpo! Está escrito, y no me voy a poner a luchar ahora su partido contra los mares. Vienen por mi cuerpo. Se me acosa. Se me trata como cualquier cosa. Lo que no saben es que vengo mojado por una lluvia de 5 años. Con una colina de amar durante 5 años. Se me vuelve nada la vida. Y la muerte se vuelve a apoderar de mi realidad. Siempre la muerte. Yeah.
anillo. Lo importante es que solo encontraron mi cuerpo. Nunca van a conseguir mi alma. ¡Anda! Ya queda poco tiempo. ¿Distingues cómo lloran detrás de la ventana por mi cuerpo? ¡Anda, dispara! Y no te voy a odiar. ¡Eres otro muñeco más! Aunque no soy Dios, no te voy a odiar. Se lo sabía. ¡Vamos! ¡Castiga mis fechorías! ¡Ser homosexual! Poner todo en duda. Rebelarme contra las cosas de la iglesia. Contra ustedes. Proteger a los débiles. Amar a los hombres. Sé que tienes miedo de hacerlo, pero hazlo. Lo importante es que solo encontraron mi cuerpo. Nunca van a conseguir mi alma. ¡Vamos! ¡Dispara! ¡Que mi boca se quede muda como está la boca de todos los muertos! ¡Ya nada importa! ¡Nada importa! Hoy es 20 de agosto de 1936. Lo importante es que solo encontraron mi cuerpo. Nunca van a conseguir.